Mauricio Olave es el empresario huilense encargado de traer a Marc Anthony a Neiva el próximo 28 de junio a la calle del festival. Mauricio visitó los estudios de Nación TV Noticias para compartir detalles de su vida y su carrera profesional. Tengo 44 años, nacido en esta tierra hermosa. Me fui muy joven para la ciudad de Bogotá a estudiar ingeniería industrial y llevo cerca de 25 años desarrollando actividades de entretenimiento. Desde que estaba en la Universidad Javeriana, arranqué con un servicio que en ese entonces fue pionero del tema del entretenimiento. Él cuenta con una sólida experiencia en cientos de eventos, conciertos y presentaciones. Concierto de Bon Jovi, Elton John, todas las giras de Carlos Vives. A lo largo y ancho del país presenté artistas del género tropical que vinieron, estaban viniendo por primera vez a Colombia, como Sergio Vargas, Proyecto Uno, Ilegales, Wilfrido Vargas. Su carrera es sinónimo de experiencia. Las primeras giras de Fabulosos Cadillacs, Diego Torres, Ricardo Arjona, fueron también conciertos que organizamos en Bogotá, Medellín y Cali. También ha trabajado con artistas de la talla de Fito Páez, Alejandro Sanz y Vilma Palma. La lista es larga y ahora en Neiva con Marc Anthony, una oportunidad para el Huila. Nuestras fiestas se vendan hacia el interior, en la ciudad de Neiva y de todos los municipios del Huila, y tenga un ingrediente importante de interés para que se desplace la gente y pueda venir a disfrutar de este artista internacional en las festividades. Todos los posibles turistas y toda la campaña que vamos a hacer de promoción pues puedan venir a disfrutar de este talento como es el de Marc Anthony y los demás artistas en la ciudad de Neiva. Hablemos de costos. La inversión de este espectáculo es por parte de los empresarios y no del departamento. Una inversión de 3 mil millones de pesos que nosotros como empresarios estamos llevando a cabo. Eso es el costo de llevar a cabo esta actividad por 3 días. ¿Y cuánto le cuesta al departamento? 0 pesos. O sea, el departamento no está haciendo ninguna inversión. No hay en el contrato que nosotros hemos firmado con el Fondo Mixto de Cultura de Huila. Tenemos un contrato donde no hay ninguna disponibilidad presupuestal, o sea, el departamento no está haciendo ninguna erogación en inversión de dineros para hacer. El concierto de Marc Anthony tiene un costo de $616,000, es decir, casi unos 1.200 millones de pesos, libre de impuestos y retenciones. Durante una rueda de prensa a medios de comunicación de la ciudad, se dieron a conocer otros artistas que estarán durante las 3 noches en la calle del festival. Empecemos con la primera, viernes 27 de junio. Kevin Flores, que es uno de los mejores champeteros. Esta misma noche se presenta Jorge Celedón. Tengo un corazón que llora, pero no suplica. Que así como tanto te amo, también te olvida. Y cerramos la noche con Silvestre Dangond. Ay, ay, qué amor, y a mi mujer, yo le enamoro la vez de Chupiro con él. Sábado 28 de junio. A Eddie Herrera. Y ahora soy yo, te quiero de verdad, ya no soy la niña. Y a Peter Majarrés. No te me pongas al frente, porque me enamoro. Y cerramos la noche con Marc Anthony. Domingo 29 de junio. Tenemos a Jimmy Gutiérrez. Me gasté todo el dinero. 3 días hartando entre mujeres bien. Johnny Rivera. Cuenta que no puedo olvidarte, por más que lo intento, no dejo de amarte. Y a Pipe Bueno. Siento al verte a ti que me confunde al respirar, siento deseos de no sentir toda esa rabia. Importante, en todas las 3 noches se tendrán orquestas locales, propendiendo por el talento de nuestra región. Aquí les tenemos los costos de todos los artistas. Eddie Herrera cobró 90 millones de pesos por su presentación en Neiva. Silvestre Dangond, 105 millones. Jorge Celedón, 65 millones. Peter Manjarrés, 65 millones.
Kevin Flores, 35 millones. Pipe Bueno, 35 millones. A cada orquesta del Huila se le pagará 10 millones de pesos. La localidad de Platino, donde es una boleta que cuesta 120 mil pesos por las tres noches, es decir, cada boleta tiene un costo de 40 mil pesos por noche. Actualmente esa boleta ya tiene el 40% de descuento. Entonces invito a mis paisanos a que compren su boletería con anticipación. Y la boletería de palcos, donde contamos con 270 palcos bien distribuidos, con capacidad de 10 personas por palco, y está pues en los precios para todas las facilidades del bolsillo, que van desde los 5 millones a los 13 millones de pesos por palco por las tres noches. La invitación de Mauricio es a disfrutar de este espectáculo en el marco de la edición 54 del Reinado Nacional del Bambuco.